Como dice que le va, Chacarero, amigo, bienvenido a su programa de televisión. Hoy para el inicio queremos saludar, a propósito de que hace algunos días se festejara el Día del Trabajador de Televisión, a los hermanos Bertotti, gente de Morteros, provincia de Córdoba, con su programa Campo Abierto, que nos han cedido imágenes demostrando una vez más que se puede trabajar en forma conjunta y solidaria entre los distintos colegas de este canal rural satelital. A ellos un abrazo y a todos los demás colegas también. Ahora, ¿qué le parece si le cuento de qué se trata el Chacarero que vamos a compartir en este momento? Hoy en nuestro programa vamos a revivir la jornada a campo realizada en Las Petacas, provincia de Córdoba. Allí hablamos con productores agropecuarios y representantes de CELE en el lugar. Y en la Exposición Rural 2013 dialogamos con responsables de las firmas Prava y Montecor. Y para el comienzo, lo que le habíamos insinuado, lo que le habíamos prometido, vamos a charlar con Juan José Broda, productor agropecuario de Zenón Pereira, jornada en Las Petacas, provincia de Córdoba. Como a usted le gusta, la maquinaria en el campo y la opinión de los productores rurales. Bueno, señor Broda, lo estamos viendo en esta jornada en Las Petacas. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su actividad principal? Bueno, la mía es agropecuario, trabajo con mi hijo y bueno, la explotación es soja, maíz y trigo. Bueno, son el 90% de soja, 10% de maíz y después el resto un 40% de trigo. ¿En qué zona siembra? ¿Campos propios, campos alquilados? ¿Qué cantidad? Bueno, es todo campo propio. Estamos en la jurisdicción de Zenón Pereira, Esmeralda y Sastre. Son alrededor de unas 600 hectáreas. Y bueno, después los vamos dividiendo con maíz y soja en grano grueso. Y el resto es grano fino, trigo. En el caso de soja, ¿qué es cómo le ha ido esta campaña? Bien, bien. Bueno, acompañó bien la lluvia y la de segunda también muy bien. Bien. ¿Qué rindes ha tenido? Estamos de segunda, estamos hablando de 25 quintales y la de primera parte de 30, 28. Bien, por las zonas, bien. Todo siembra directa, fertilización, todos los deberes, digamos. Sí, todo directa. Y bueno, fertilización también. En trigo se hace toda guan o urea. El futuro siempre es la misma, digamos, los mismos porcentajes entre soja, maíz y trigo. Bueno, eso se va proyectando con el ingeniero, que es mi ser, ¿no? Así que todo queda en familia, hay que escucharlo. Él es vendedor también de maíz, así que bueno, nos vamos manejando un poco sobre la marcha los porcentajes. Así que sobre la marcha lo vamos manejando. Fundamentalmente lo que es siembra, porque bueno, lo que quizás sea lo más importante de una producción, ¿qué máquina utiliza y que desde cuándo está incluso haciendo siembra directa? Bueno, arrancamos, no me acuerdo bien, del 80 y 90 de directa, bueno, y empezamos con una CELE y después cambiamos por otra CELE y ahora lo cambio por otra CELE, así que tenemos grano fino CELE y grano grueso CELE. Pero la fecha no me acuerdo, del 97, desde que ahí empezamos a hacer directa. Claro, arrancó con esta sembradora y sigue. Sí. Sí, porque desde el comienzo vimos que es una máquina ágil, muy rápida para el manejo de siembra, muy rápido para el transporte. Bueno, tanto como mi hijo y los muchachos que trabajan están muy conformes, entonces, ¿para qué cambiar? Tenemos la camiseta de CELE. Claro, y metido al medio Lorenzato.
También Lorenzato. Él casualmente en esta estábamos sembrando en un campo, él se llegó, nos visitó, estábamos en una casilla, tomamos unos mates en la casilla, sacó el nuevo modelo y bueno, nos terminó entusiasmando, ¿no? Cambiando por otra máquina nueva y bueno, todas esas cosas que tiene una charla de productor y vendedor. Así que, bueno, nosotros confiamos en él y él confía en nosotros. Y bueno, ese es el, hoy por eso el cambio de la máquina. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un gusto. Primera pausa en Chacarero. Después de la misma, Palermo 2013. Estuvimos en la muestra ganadera más grande de la República Argentina. Prava y Montecor participaron con productos afines. Nosotros los acompañamos. Mixer vertical Akron. Gran capacidad de desmenuzado. Eficiente y uniforme sistema de mezcla y entrega. Akron. Listos para rendir. El cabezal maicero de Grande supera todo. De Grande. Gana en todos los campos. Sembradoras Gimetal, una para cada necesidad. Arroz, algodón, granos finos y gruesos. Gimetal, las cosas bien hechas, siempre. Centro de Agronegocios, PwC, Argentina. Consultoría, auditoría, asesoramiento impositivo y legal. Soluciones específicas, evolución permanente. Rastrillo Hilerador en V, de 3 y 4 andanas. Modelo extensible y versátil. Andana final y rueda alerones regulables hidráulicamente. Varina, Las Parejas, Santa Fe. Nueva pulverizadora autopropulsada AR 3.4. Cambió el concepto de la pulverización por ser la más fuerte y liviana del mercado. Pulverizadoras Prava, 100% efectividad. www.pulverizadoresprava.com. Sembradoras Monumental, nueva generación en sembradoras. Un producto de Achille Di Battista. 30 años fabricando herramientas confiables.